estamos viendo la llegada del ministro de Defensa, Jorge Chávez, a la zona de frontera. Esta presencia también era la que se estaba exigiendo desde las autoridades locales. Creo que estamos contigo, Vane, para que nos cuentes más este momento cuando llega el alto funcionario de gobierno. Así es, acaba de llegar el ministro de Defensa Jorge Chávez y se le da cuenta que la tercera brigada de infantería está lista para ser desplegada en los diferentes puntos de la frontera con Chile. Él ha llegado en estos momentos, va a hacer una supervisión de todas las unidades que están en este lugar. Comentábamos hace unos instantes que son alrededor de 20 vehículos que han trasladado a los integrantes del ejército hasta este lugar. Comentábamos también que estamos aproximadamente a 700 metros de la línea fronteriza y vamos a ver al titular de defensa acercarse porque entendemos que va a dar algunas palabras a estos integrantes del ejército que van a ser parte de esta custodia de la frontera. Vamos a escuchar todos estos detalles. En unos instantes más el ministro de defensa va a comunicarse con estos integrantes del ejército que han llegado hasta la zona de la frontera entre Perú y Chile. Con la venia del señor general de brigada, comandante general de la tercera brigada de caballería, con sede en el departamento de Tacna, me dirijo a todos ustedes, señores oficiales superiores y subalternos, personal de tropa, servicio militar, voluntario, que tenemos la misión nuevamente en un frente de la patria para llevar a cabo el apoyo a nuestra Policía Nacional del Perú. Vuelvo a repetir, una nueva misión que es la de proporcionar el apoyo a nuestra policía en el cumplimiento de nuestro rol estratégico de apoyo a la policía para restaurar el orden interno. Esa es nuestra misión, de las cuales ustedes, componentes de la tercera brigada de caballería, y que acabo de recibir el desarrollo del entrenamiento a cargo del Estado Mayor y de su comandante general, por un plazo de 60 días. Nosotros, componentes, ¿no?, del sector defensa, queremos agradecerles y estamos acá para verificar el cumplimiento en el marco de la declaratoria del estado de emergencia, ese apoyo a la policía, cumpliendo lo establecido en la cartilla de seguridad entre Fuerzas Armadas en un límite fronterizo. Ya han recibido las instrucciones de estar a partir de los 100 metros al interior. Y lo que vamos a llevar a cabo, tal como lo ha desarrollado el Estado Mayor de la Tercera Brigada de Caballería, a cargo de su comandante general, es hacer el despliegue en cada uno de los puestos de vigilancia, 12 en totalidad, en un área aproximadamente de 12.5 kilómetros. Personal militar componente de los regimientos de caballería, del grupo de artillería, del regimiento de servicios que va a dar el sostenimiento logístico a cada uno de ustedes, nuestro profundo agradecimiento y respeto, y exhortarlos a que este trabajo nosotros lo vamos a llevar desde el sector defensa y a cargo del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y desarrollado por la Tercera Brigada de Caballería, en el cumplimiento de nuestras funciones con responsabilidad, con mucho profesionalismo, pero sobre todo la vocación de servicio y de patriotismo que tenemos cada uno de los integrantes. Muchas gracias, señor general. Muchas gracias, señores oficiales superiores y subalternos. Muchas gracias, personal de tropa y servicio militar. Me estaba olvidando de nuestros técnicos y supervisores. Muchísimas gracias por estar presente acá y ayudarnos a cumplir una visión más en defensa de lo que nosotros consideramos el orden interno y poder realizar esta labor de patrullaje en apoyo de cada uno de los integrantes de nuestra policía para que no se permita el ingreso de manera irregular de cualquier ciudadano y lo lleve a cabo desde el complejo de Santa Rosa. Muchas gracias a ustedes,
Y quisiera yo cederle la palabra al señor general, comandante general de la Tercera Brigada de Caballería, para que proceda a hacer esos característicos ramilitares de la misión que nosotros la vamos a cumplir con éxito en esta zona de frontera. Muchas gracias. Tercera Brigada de Caballería, ¡atesún! Señor ministro, se van a dar 3 RAM militares y se procederá al despliegue de las tropas. Voy a proceder, señor ministro. Proceda. Tercera Brigada de Caballería, ¡vamos a dar 3 RAM militares! Santiago, entonces todos ellos se encuentran listos ya para ser parte y apoyar a la Policía Nacional en el control migratorio. Va a darles un último mensaje el ministro de Defensa. El saludo de la señora Presidenta Constitucional de la República, del señor Presidente del Consejo de Ministros y de todo el Consejo de Ministros por la labor que ustedes van a desplegar en los próximos 60 días. Deseándoles a cada uno de ustedes el éxito ya encomendado. Muchas gracias, Fuerza Militar. Muchas gracias, Fuerzas Armadas, por ese trabajo en nombre de la nación. Muchas gracias. Un aplauso muy fuerte por cada uno de ustedes. Bien, vamos a ver si podemos conversar con el ministro de Defensa. Ministro, estamos en vivo para Lenita, por favor. Bien, unos instantes más vamos a escuchar las declaraciones del ministro de Defensa. Él ha dado estos detalles, Lorena Santiago, respecto a lo que van a hacer los integrantes del ejército en esta zona de la frontera. Vamos a acomodarnos. Ya, tranquilo, tranquilo. Ministro, estamos en vivo para Latina Noticias, por favor. Coméntenos un poco más sobre este despliegue de los integrantes del ejército. ¿Cuántos han llegado y cómo va a ser el trabajo de ellos? Celular. Listo. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, miembros de la prensa peruana, y un saludo fraterno a todos nuestros ciudadanos. Estamos aquí para informar en el marco de la declaratoria del estado de emergencia realizada no solamente en la ciudad de Tacna, sino en 7 regiones y departamentos de nuestro país, en el cual se misiona a las Fuerzas Armadas proporcionar el apoyo a nuestra Policía Nacional en el cumplimiento de su misión constitucional, que es el de vigilancia y control de fronteras. ¿En número cuántos son llegados? Por favor. Entonces, nosotros hemos iniciado el día de hoy, no solamente en la ciudad de Tacna, sino en las zonas en donde nos han asignado esa responsabilidad a través del sector defensa y el comando conjunto de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Tacna. Específicamente el día de hoy hemos venido a verificar el despliegue en 12.5 kilómetros desde el hito número 1 hasta el hito número 15. En un área aproximadamente, como vuelvo a repetir, de 12.5 kilómetros en 12 puestos de observación en los cuales van a ser llevados de manera conjunta con nuestra policía. El despliegue de la fuerza operativa que ustedes pueden ver en estos momentos es aproximadamente de 196 miembros de las Fuerzas Armadas, porque incluye miembros de la Fuerza Aérea, ¿no?, que van a llevar a cabo una misión especial sobre un punto de vigilancia en la carretera. 196 con los vehículos que ustedes están viendo ahí, que son cerca de 22 vehículos, y que estamos llevando a cabo esa verificación, porque eso tiene que ir acompañado de un sistema logístico, porque la permanencia no es por horas, sino va a ser 24 horas por un plazo de 60 días. En el tema del tripartito, ¿cómo está? Porque también es una zona por donde ingresan migrantes, señor ministro. ¿Tripartito? Tripartito, ¿cuál la frontera con Bolivia? La frontera de Bolivia. Bueno, nosotros estamos en estos momentos, ¿no?, en la zona de Tacna. ¿Se ha tenido en cuenta también esta zona, mire, de ingreso de los migrantes? La zona de declaratoria de emergencia abarca 7 regiones. Como ustedes pueden ver, no ha incluido Puno. Sin embargo, en el marco de la declaratoria del estado de emergencia por orden interno a cargo de las Fuerzas Armadas, se está tomando también todas las previsiones para garantizar que no se ingrese por unas zonas adecuadas y que se impida la vulnerabilidad del territorio. Ahora, yo quiero aclarar lo siguiente, mire, acá en esta zona se han establecido 12 puestos de observación, en las cuales ustedes pueden ver, uno, voy a nombrar, la zona del ingreso del ferrocarril, por donde están ingresando, la zona de playa, y en esos puestos, en el planeamiento que ha desarrollado
en la tercera brigada de caballería se establecen esos puestos para impedir de que se pueda llevar a cabo un ingreso de manera irregular. Lo que se está haciendo es canalizar que todos los ciudadanos ingresen por el complejo de Santa Rosa. ¿Cuántos puestos había antes? Mire, de acuerdo al rol constitucional, la encargada de hacer la vigilancia y el control de fronteras es nuestra policía. Respondiendo a su pregunta, nosotros como parte de la Fuerza Armada del sector defensa, el jefe del comando conjunto, establecen reconocimientos periódicos que se hacen sobre la zona de frontera para determinar que los hitos permanezcan en la zona y que no se produzca un ingreso violando nuestra soberanía e integridad territorial. Se declaró la emergencia ya hace unos días. ¿Por qué recién están llegando? Ayer ha sido una coladera, ha sido realmente han apedreado a nuestra policía. ¿Por qué llegaron un poco tarde? Quisiera decirle a usted, creo que la información o lo que me está indicando no es correcto, porque recién ayer se ha publicado la declaratoria del estado de emergencia y esta entra en vigencia a partir de las 12 de la noche. Y yo les pido su comprensión en el sentido por qué nos hemos demorado este espacio de cerca de 8 horas, porque es un nuevo misionamiento que se tiene que dar. Se tiene que hacer un despliegue logístico, se tiene que hacer un despliegue de personal y se tiene que terminar en función de los requerimientos de la policía, dónde va a actuar las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía. Pero para eso estamos acá, después de la declaratoria de estado de emergencia, para garantizar ello. Perfecto. Ahora hay una información sobre carabineros que estarían ayudando a ingresar a los migrantes precisamente a nuestro territorio. Mire, respondiéndole a su pregunta, es un tema que está en investigación y todos los temas correlacionados en el marco de derecho internacional lo está viendo nuestra Cancillería. Señor ministro, respecto a las personas que van a llegar y que seguramente con este control va a ser estricto, van a ir aumentando en este lugar. ¿Qué va a pasar después cuando tengamos más de 1,000 personas en este puesto? Eso es un tema que lo está viendo la parte de migraciones en coordinación con esta Cancillería. Nosotros la función que tenemos como Fuerzas Armadas es apoyar para que en este patrullaje combinado con nuestra policía no se vulnere el territorio nacional y que todo sea canalizado por el complejo de Santa Rosa y ahí se tomen las normas y las acciones correspondientes. ¿Qué va a pasar con los militares del operativo del 15 de diciembre? ¿Ya identificaron a quienes asesinaron a civiles que no estaban armados y transeúntes? Según los organismos, han hecho informes en donde hubieron ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué va a pasar con esos militares? ¿Ya han sido identificados? Mire, ese es un proceso que se está a la espera desde el gobierno, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como yo he expresado anteriormente en otras declaraciones, no solamente estamos a la espera también del titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, que tiene que individualizar y tomar acción en cada uno de los hechos, sino que también dentro de las instituciones, el Comando Conjunto, se está llevando a cabo un proceso administrativo. ¿La militarización de la frontera va a terminar con esta crisis migratoria? A ver, yo quiero ser claro en ese sentido. El apoyo que está haciendo las Fuerzas Armadas a nuestra policía en la zona de fronteras en 7 regiones y o departamentos del país no significa la militarización de la frontera. Ustedes pueden ver acá de que el efectivo es el necesario. No estamos trayendo un contingente de más de 500 personas, no. Estamos trayendo un contingente que no llega a 200 personas para cumplir esa misión. Respondiendo también a su pregunta, existe un protocolo de que cuando existen movimientos militares en cada una de las regiones fronterizas, tanto el comandante general de la tercera brigada de caballería ya tomó contacto con el comandante general de la primera brigada acorazada para establecer los procedimientos que se llevan a cabo. No hay militarización, vuelvo a repetir, de la zona de frontera. ¿En la calle de Tanga va a haber militares en la calle de Tanga? Por favor. Sino apoyo, quiero terminar, sino apoyo a nuestra policía en el cumplimiento de la misión establecida. Respecto a la atención diplomática, por favor. Quisiera responderle al señor. Cuando hablamos de que si va a haber militares en la zona de Tacna, no tiene por qué haberlos, porque este es un tema de apoyo a nuestra policía en la zona de frontera, en donde se han determinado puntos críticos en los que están ingresando de manera irregular ciudadanos extranjeros. Por lo tanto, vamos a regularizar eso con apoyo a la policía. Bien, han sido las declaraciones del ministro de Defensa, Jorge Chávez. Ha hecho una aclaración, que no se trata de una militarización de la frontera, sino va a ser parte de un apoyo que va a recibir la policía en esta zona, en medio de esa crisis migratoria, compañeros. Sin duda, entonces, al final, trasladarles la pregunta a todo el Ejecutivo. Entonces, ¿qué va a resolver la crisis migratoria? Si no es la policía, si no son los militares,
¿cuál es el plan que tendría el gobierno? Muchísimas gracias a Vanessa. La dejamos recogiendo las declaraciones del ministro de Defensa.